La Universidad Central del Ecuador y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación firmaron un convenio de cooperación técnica y administrativa para formalizar el apoyo de la CENESID a los programas de docencia e investigación que realiza la universidad. En el acuerdo suscrito el 16 de marzo en la reinauguración del Centro de Biomedicina de la UCE, destacan la articulación de institutos públicos de investigación a la universidad, el desbloqueo de la carrera docente, el apoyo de la CENESID en la construcción del Campus Tecnológico de la Morita y el mejoramiento de la gestión administrativa. La Universidad Central del Ecuador reinauguró el Centro de Biomedicina, ubicado en el Hospital Docente de Calderón, con el objetivo de profundizar la investigación en el campo de la salud junto al Ministerio de Salud Pública. La UCI apoyará al Ministerio con su contingente de investigadores y docentes enfocados a la atención médica y a la investigación de enfermedades infecciosas, metabólicas y crónicas. El centro se creó en el año de 1996. Desde entonces ha trabajado en programas como la erradicación de la oncocercosis. Como antesala a la sesión solemne por los 190 años de la Universidad Central del Ecuador, se realizó el acto de izada de banderas de Ecuador Quito Universidad Central y de las 17 facultades con la presencia de autoridades y decanos. Posteriormente asistieron a la inauguración de la exposición fotográfica Rostros, Cuerpos y Espacios Universitarios, iniciativa de la Dirección de Comunicación y Cultura, para destacar la memoria de la vida académica de la UCE desde 1956. La Universidad Central del Ecuador cerró su jornada de celebración por los 190 años de vida postcolonial con la realización de la sesión solemne. El rector Fernando Sempertegui hizo un recuento de su segundo año de gestión. Destacó la creación de la primera Facultad de Ciencias de las Discapacidades, en referencia al diseño de mallas curriculares, destacó el diseño de las carreras de Ingeniería Textil y Tecnología de Alimentos reiteró su compromiso con la equidad de género, expresado en el fortalecimiento de las becas para programas de doctorado con incentivo económico a las docentes. En relación al mejoramiento de infraestructura y de espacios para la investigación, mencionó las clínicas de veterinaria y simulación robótica, los laboratorios de resistencia de materiales con simulador sísmico y de biología molecular, las salas de juzgamiento de la Facultad de Derecho y la remodelación de las bibliotecas. En este marco de celebración se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Central del Ecuador y el Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP, con el objeto de contar con los servicios del Centro de Biomedicina para analizar la calidad de los medicamentos. Se entregaron los diplomas a los ganadores del Premio Universidad Central para docentes y estudiantes en las áreas de Ciencias de la Vida, Arquitectura y Arte y Ciencias Sociales. El Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia inauguró el primer programa en maestría penal con mención en Derecho Procesal Penal. El objetivo es formar profesionales competentes para la defensa de los derechos humanos. Alrededor de 60 profesionales del Derecho de la Escuela de Fiscales asistirán al programa. La doctora Ana Abril Olivo, directora del instituto, confirmó que se presentó al Consejo de Educación Superior CES tres programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y de Sociología Política. Se inauguró la primera feria de soberanía alimentaria en la que se suscribió el acta de intención para la creación de un observatorio interinstitucional que vigile la situación agrícola en el país. El observatorio que se alojará en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE contará con el apoyo de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el Seguro Social Campesino, la Confederación Nacional Campesina Eloy Alfaro y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. La feria contó con la participación de productores y artesanos vinculados a Conquito y con los productos orgánicos del cantón Puellaro, que han trabajado con los programas de vinculación de la carrera de ingeniería agronómica. La Facultad de Ciencias Agrícolas realizó la apertura del edificio restaurado, ubicado en el campus universitario y de la biblioteca del Centro Académico Docente Experimental Atola Cadet, ubicado en Tumbaco. Autoridades, docentes y estudiantes recorrieron los laboratorios de biología molecular, biología botánica y fisiología vegetal, equipados con tecnología de punta para fomentar la investigación. El doctor Fernando Semperte, director de la UCE, mencionó que en Tumbaco se aspira a construir un nuevo campus y que la Facultad de Ciencias Agrícolas será la primera que funcione allí. Autoridades y la comunidad de la Universidad Central del Ecuador compartieron una velada para recordar la historia de la institución y los retos que enfrenta para continuar con el liderazgo en los procesos de educación superior del país. Con fuegos artificiales y la presentación del grupo Cudae danza tradicional de la Dirección de Comunicación y Cultura, se inauguró la Noche Centralina. María del Carmen Gaibor, directora del Sistema Integrado de Bibliotecas, destacó la trayectoria y la lucha de la Casona Universitaria en búsqueda de sus objetivos a lo largo de estos 190 años de trayectoria académica. Más de 300 personas se dieron cita al concierto coral realizado en homenaje al maestro César Chauvin en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. El grupo coral Amaranto y el coro universitario participaron con su mejor repertorio. César Chovén Hidalgo, oriundo de Loja, inició sus estudios musicales en el conservatorio de su ciudad natal y los concluyó en el conservatorio Ciprián Porumbescu de Bucarest, Rumania, en donde obtuvo el título de Máster en Artes Musicales. Ha sido director de coros y profesor de técnica vocal desde hace 25 años. Se galardonó a los ganadores del primer concurso de microrelatos Universidad Una mirada desde la ética y la identidad organizado por el comité de ética. Las categorías premiadas fueron docentes, empleados y trabajadores y estudiantes. Se presentaron 84 obras, 72 fueron estudiantes, siete docentes y cinco empleados. Se escogieron a nueve ganadores, tres lugares por categoría. Dentro de la agenda cultural del Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, se organizó el segundo recital poético que contó con la presencia de poetas nacionales e internacionales y del cantautor Luis Eduardo Aute. Nelson Rodríguez, vicerector académico y de investigación, declaró huéspedes de honor a Javier Oquendo y a los poetas invitados que se plasmó con la entrega de un diploma oficial. La Universidad Central del Ecuador junto a la Facultad de Artes organizó el concierto de música tradicional. El evento contó con la participación de varios artistas nacionales que deleitaron al público con varios pasillos y valses. Los maestros Jorge y Emilio Salinas, violinistas, junto al pianista Juan Castro, fueron los primeros en salir al escenario. El maestro Terry Pasmiño, en compañía del flautista Julián Pontón, entonaron el vals Natalia y el pasillo Noches de Niza, dando por finalizado el evento. La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador presentó el proyecto Plataforma Virtual en el que colaboraron las empresas IBM y Pixera Global. Con este proyecto se gestionarán los procesos de enseñanza y aprendizaje para dar apoyo a los procedimientos de autoeducación con diferentes modalidades, educación presencial, educación a distancia y un modelo híbrido para los programas de grado y posgrado.